entrada eh, sí partiría diciendo que desde niño, desde muy, muy temprana edad, eh, cada que decían esto es malo, ¿no? No, no fumes esto, no fumes marihuana, no fumes esto, no te va a dejar loco y etcétera, y que lo ya oía yo de repente de, de los hongos y no, nunca coman hongos porque bla, 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 ¿no? mira, realmente nunca, nunca me dejé como... Como envolver, tal vez por eso, sino que yo dije: no, más bien si eso tiene un tinte de prohibición o de, de asociarlo con la locura o lo que sea, es por algo, algo hay detrás. No, uh -huh. no creo que sean del todo cosas malas ¿no? o cosas indebidas. ¿no? Entonces, yo siempre tuve como una impresión de que si eso existe, si eso se consume. En ciertos contextos, etcétera, etcétera, y en diferentes partes del mundo, es por algo. Si, y, y todavía, o sea, con más razón, si sale de la tierra, es por algo. La tierra, así como te da una manzana, si te está dando también eh, alguna planta de poder, alguna planta medicinal, alguna sustancia psicoactiva que puede eh, cumplir con un propósito en ti, pues es porque está ahí para eso. O sea, es como, como si esa sustancia existiera. Aquí en la tierra, porque tiene un plan para ti. ¿Sí? En ese momento no entendía yo por qué la prohibición, ¿no? por qué la, eh, eh, la ilegalización, etc. Entonces nunca, nunca dudé en, en, en sí experimentar con eso ¿no? y, y saber de qué se trataba. Y desde, desde que empecé, eh, por ejemplo, con, con la marihuana, como a los 17, eh, dije, claro. Hay otra cosa, hay algo, hay otra, hay otra, forma de poder percibir nuestro entorno y percibirnos a nosotros mismos. Hay otra forma de encadenar ciertos pensamientos, ¿no? Hay otra forma de, de oler las cosas. Hay una forma más marcada de ver ciertas cosas, de escucharlas, de probarlas. Claro, proba, probablemente la una de las misiones de al menos de esta planta sea exacerbar tus sentidos. Y sea de alguna forma hacerte llegar a, a, a otras cuestiones, incluso de índole creativa. ¿no? O sea, siempre se ha dicho, ¿no? ¿Cuánta música en los años 60, por ejemplo, no se, no se creó y se plasmó pues bajo la, eh, la influencia de ciertas sustancias? ¿no? Y la pregunta es: bueno, ¿y si no hubieran existido esas obras por medio del consumo de sustancias, hubieran sido lo mismo? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero para mí sí son, son herramientas.